Muy buenas a todos, cachorros de la pradera. Hoy vamos a estar jugando una ranked que no he jugado últimamente desde que terminó la última temporada. Entonces hoy vamos a ir con mi nuevo deck favorito, que es el del altar de la desesperación. Y vamos a ver cómo nos va. De hecho, esta va a ser la primera. La temporada pasada terminé en, no recuerdo si rango 7 u 8. Entonces ahora nos pusieron en el 9. Así que habrá que ganar unas cuantas para volver a donde estábamos antes. Que no es mucho, ¿eh? Mucho mejor que empezar desde el 12, así que mejor ahora que nunca. Y empezamos con ronda bonus para empezar. Vamos a ver cómo nos va. Vale, no tenemos el anillo, lo cual es un problema. Porque este deck está muy centrado en el late game, entonces casi no tenemos cartas para iniciar. Pero bueno, aquí tenemos suerte porque me acaba de salir el muro y tenemos dos llamadas al valor. Entonces vamos a poder llenar rápidamente el tablero de cartas. Y bueno, aquí vamos a amortiguar un poco de daño con el muro. Y al próximo turno podemos invocar a dos espíritus de Sovngarde de ese lado. Que no estuvo mal. Un inicio decente. Oh, esperemos que no se lleve el bonus de letal, porque si no, bueno, no hay problema. Podemos limpiar a ambas cartas en el próximo turno. Y podemos llenar el tablero con ellas, de todas formas. No sé si sería la mejor idea invocar a Niñita ahorita. No es necesario realmente. Y no sabemos si tiene cartas para limpiar. Entonces, bueno. Vamos a ver. No lo sé. Podría invocar al Draugr letal para intentar hacer el trade con ambas cartas ahí y hacer un poco de presión en la otra calle. No me está atacando directamente, entonces creo que vamos a arriesgarnos a llevar a Niñita al otro lado. De todas formas, si perdemos el espíritu de Sovngarde, podemos volver a llenar la calle. La madre noche nos guiará. No hay problema. Qué lástima que nos salieron las dos jabalinas perforantes en la mano. Preferiría haberlas tenido, sabes, como profecía en vez de esto. Y de este lado para hacer el trade. Si invoca algo grande ahora, bueno, creo que considerando lo que tenemos en mano, tendría que utilizar una jabalina. Bueno, lástima que no es el edicto de Asura, mejor. Y no sé. Vamos a poner el guardia de este lado. Justo, ¿cuándo fue? Fue, bueno, otro carterista con guardia, bueno, mal para él. Justo hoy pasó algo desafortunado porque
Me llegó un mensaje de YouTube en el que decían que van a implementar nuevos cambios. Y si no tienes, ¿cuánto era? Me parece que 4.000 minutos de visualizaciones en tu último mes y 1.000 suscriptores, ibas a dejar de ser partner. Yo soy partner. Y después de estos cambios, no creo que cumpla los requisitos a tiempo. Entonces, voy a tener que perder el partner hasta que alcance los requisitos, lo cual es bastante desafortunado. Y aquí vamos a ver si hace trade. Probablemente sí, para que no reviva otra carta. Y vamos a tener que limpiar al Cauro Segador con la jabalina. ¿Traemos de vuelta a Niñita? Y vamos a limpiar al cabro. Para el próximo turno ya podríamos traer al señor de la sangre. Señor de magia de sangre. Y ya con eso, bueno. No, vaya. Olvídenlo, tenemos que limpiar esta carta ahora. Y más porque tiene carga. Menos mal que tengo las dos aquí. Si no, estaría en graves, graves problemas. Y vamos a traernos al espíritu fantasmagórico. No sé si el próximo turno usar altar o utilizar al señor de la magia de sangre. Depende qué nos invoque aquí. Absorción y letal. Bueno. Podemos utilizar altar y el edicto de Asura para limpiar su piedra. Creo que va a ser lo ideal aquí. Vamos a atacar primero. Y vamos a quitarle esa carta de ahí. Vaya. Probablemente limpie a nuestro vampiro ahora. Bueno, haga el trade. O probablemente no. Sí, lo hizo. De traer al señor de la sangre, papi. Y tal vez no sé si utilizar a la gárgola de guardia para hacer el trade ahí o esperar a hacer el trade con el señor de la sangre. Creo que voy a esperar. No voy a utilizar a la guardia. Vamos a ver qué hace él ahora. Bueno, creo que ahora sí lo vamos a utilizar. Bien, bien, me gusta que haya salido esta de aquí. Y no sé si empezar a atacar en este turno. Pero creo que voy a empezar a atacar en el próximo turno. Vamos a utilizar de nuevo al señor de la sangre y vamos a empezar a atacar. Creo que básicamente esto está ganado. Nos salieron dos absorciones de vida, lo cual son 10 de daño. Entonces, nada, bueno. Buena partida.
Bueno, estuvo un poco fácil la partida, pero bueno, no está mal. Creo que es un problema gastar todas las cartas de tu mano rápidamente porque te quedas sin muchas opciones. Entonces es mejor esperar un poco y bueno, ver qué sale después. Y supongo que estaré subiendo videos más continuamente para intentar alcanzar los requisitos nuevos de YouTube. Entonces supongo que es una ventaja para todos. Si ustedes están interesados en ver estos videos de The Elder Scrolls Legends, bueno, entonces voy a estar subiendo más continuamente. Y bueno, nos veremos en la próxima. Suerte a todos.